siempre mucha presa por arreglar, amañar este proceso de abdicación del señor Currás y proceder en el proceso de sucesión y coronación del señor Agustín Hernández, también en fuga en estos instantes. Pero bien, centrémonos en lo que nos ocupa y falemos de una cuestión que tiene a la ciudadanía galega en estos momentos tremendamente preocupada y que no puede agarrar por más tiempo para tener una solución. Estamos a falar das actuacións necesarias para combater os efectos da pobreza infantil en Galicia e que non se poden demorar ningún día máis. Nas nosas visitas aos centros educativos de toda Galicia constatamos, a través da información do profesorado e das familias, o importante incremento de rapaces e rapaces que asisten á escola con síntomas claros de ter unha alimentación deficitaria. Os profesores relata a existencia dun número importante de nenos e nenas que acoden ao colexio sen almorzar. Os profesores relatan episodios de mareos e mesmo desmayos entre o alumnado durante a xornada escolar. O profesorado relata que hai rapaces que comen de xeito compulsivo no comedor escolar, repetindo varias veces o menú diario e deixando o prato tan limpo que se podría forrar o lavaluza. O profesorado relata baixadas injustificadas no rendemento académico de moitos nenos e de moitas nenas. O profesorado relata que hai alumnado que non leva xa a merenda de media mañá que adoitaba comer no recreo. Son todos síntomas claros, síntomas evidentes dunha situación grave da que alerta non só o profesorado, sino tamén toda a comunidade educativa. Pero se esta é a visión a pé de campo, a pé de aula, o panorama que amosan os datos oficiais son, se cabe, ainda máis demoledores. Un de cada 4 menores de data 6 anos vive por debaixo dun umbral da pobreza no noso país, segundo o Instituto Nacional de Estadística. Na mesma liña se teñen expresado organizacións como UNICEF, Cáritas e Cruz Vermella. A Oficina Estadística da Comisión Europea, a Eurostat, eleva esta cifra a un de cada 3 menores, o igual que o Consello Económico e Social Europeo. Segundo estes organismos, o Estado español é xa o segundo país de Europa cun maior nivel de pobreza infantil só superado por Romanía. Cabe preguntarse entón, ata cando seguir negando o problema? A concreción das estadísticas na vida real é que nas aulas e nos patios das escolas de Galicia hai 72.000 nenos e nenas na etapa obrigatoria que viven en condicións de pobreza. A realidade é que a Asociación de Nais e Pais de Vigo, FOAMPAS, nos di que no barrio de Teis a metade do alumnado sofre carencias nutricionais. A realidade é que o 50% do alumnado do Teis Sensual de Figueira, en Ferrol, se atopa en situación de exclusión social. A realidade describía onte a de Galicia, cando di que o peche dos comedores en verán deixará sin sostento a 200 familias en Vila García da Arousa. Pois nunha casa, cando pasan de comer 2 a comer 4, esa pode ser a diferencia entre pasar fame ou non. A realidade é que un restaurante de Ponteareas ofrece comida gratis aos alumnos dun centro educativo da comarca que non poden asistir ao comedor escolar. Pódese seguir entón mirando cara a outro lado mentres isto acontece en Galicia? Como mirar cara a outro lado cando ademais se sabe que a pegada da pobreza infantil permanece segundo todas as evidencias científicas durante toda a vida adulta? Unhas consecuencias durante a vida adulta que se concretan nunha maior incidencia de déficit cognitivos, en problemas emocionais e tamén nunha maior prevalencia en problemas de saúde mental. Unha maior incidencia en enfermidades crónicas, maior prevalencia de problemas cardiovasculares. En definitiva, a pobreza vivida na infancia condiciona drásticamente a vida futura dos menores que aparecen. Os 72.000 nenos e nenas pobres de Galicia serán adultos con máis problemas de saúde, con maior exclusión social, con máis risco de caer na marxinación, con máis carencias emocionais, con maior tendencia ás adiccións. A pobreza vivida hoxe terá uns enormes custes persoais para os que aparecen, pero tamén unhos enormes custes sociais nos vindeiros anos para Galicia. Estamos, señorías, neste momento a poñer os piares dunha Galicia máis pobre, unha Galicia máis gris,
con más enfermedades. Estamos diante de otra bomba de tiempo que el Partido Popular está activando con sus políticas de recorte y austericidio. En la Alternativa Galega de Esquerra, somos conscientes de que el problema de la pobreza infantil precisa de un enfoque integral. No se puede abordar la pobreza infantil sin tener en cuenta la realidad socioeconómica de nuestro país. Y la realidad socioeconómica de nuestro país es que vivimos en un país empobrecido. Con 93.000 familias con todos sus miembros en paro, con 23% de la población en situación de pobreza, con 33.000 familias sin ningún tipo de ingreso, con 26% de los hogares con menores a cargo en riesgo de exclusión social. Insisto, estos son datos oficiales. Resulta evidente que mientras no se muden las políticas en materia de empleo, mientras no se muden las políticas en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de servicios sociales, mientras no se muden en definitiva las condiciones de vida de las familias, el problema de la pobreza infantil no va a ser resuelto. Pero la propuesta de Alternativa Galega de Esquerra, traídos a esta Cámara, pretende paliar de manera inmediata y urgente un problema que no puede agarrar más, ni por soluciones a largo, ni por soluciones a medio plazo. Pues mientras no llegan esas soluciones, este mismo verano, 72.000 menores galegos van a tener que renunciar a su principal aporte nutritivo de la jornada, y que no me otro que lo que realizan en el comedor escolar de su centro educativo. O menú escolar, generalmente planificado, aporta una parte importante de cantidad diaria necesaria de proteína de carne, de peixe necesaria, así como una parte importante de raciones de vegetales, fruta, hidratos de carbono y legumes imprescindibles. En definitiva, el comedor escolar achega el principal aporte nutricional para muchos niños y nenas empobrecidas, por lo que, pues, llegada a las vacaciones y el peixe de los centros de ensino, se aboca a una situación insoportablemente soportable, valga la redundancia, para muchas familias galegas. A falta de que llegue o fin del curso escolar, tan solo falta una semana para que remate, son muchas las familias que no saben qué les van a dar de comer a sus hijos durante los próximos dos meses de vacaciones. Tal es la gravedad de esta situación que la defensora del pueblo, solicitó la pasada semana a todas las consellerías de presidencia de las comunidades autónomas que los comedores escolares atendan este verano a los menores en situación de vulnerabilidad. ¿Qué van a hacer ustedes, señores del Partido Popular? ¿Van a atender esta reclamación? El Ministerio de Sanidad anunció también la semana pasada ayudas a las comunidades autónomas por un importe de más de 17 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil. Una cifra sin duda insignificante, pero que muestra, cuando menos, el reconocimiento del problema. ¿Solicitó el gobierno galego esta subvención? ¿Vaya acaso a renunciar a ella? Comunidades de distinto signo, como Extremadura, Andalucía, Canarias y Aragón, tienen anunciado programas de apertura de los comedores escolares para este verano. ¿Vayan a hacer o gobierno galego? Señores del Partido Popular, el curso escolar remata la semana que viene, como decía antes. 72.000 nenos y nenas galegas que viven por debajo de umbral de pobreza van a pasar más de dos meses haciendo todas sus comidas no se enfogar. Las familias están desesperadas, pues no pueden garantir una aceitada alimentación para sus hijos. Abrir los comedores no verán no vaya a resolver el problema de la pobreza infantil, pero manteneros abiertos puede garantir que muchos nenos y nenas galegas tengan cuando menos un plato de comida digna o día. Y la principal obligación de un gobierno, por mísero que sea, es procurar que los nenos del país tengan cuando menos un plato de comida digna cada día. Atendan por una vez a razones, asuman esta propuesta, procedan con apertura de los comedores escolares necesarios para atender a los menores en situación de vulnerabilidad o alumnado en exclusión social, los nenos y nenas de familias en ingresos, e palíen tan siquiera alguna de las consecuencias de su política austericida. Lo contrario, darán ustedes un paso peligroso, o paso de indolencia a complicidad de la fame de los nenos y las nenas galegas. Más nada, muchas gracias.